Hola, hola a todos. Hoy os quería contar que el reto pilar de a la investigación eh, no ha concluido, pero sí que hemos alcanzado ya los 10.000 euros que, habíamos, que nos habíamos propuesto en, en un primer momento. No ha concluido porque hasta dentro de 20 días no termina, con lo cual se puede continuar en, en realizando aportaciones. Eh, yo estoy muy contenta de la respuesta de los pacientes. Eh, creí, creí que no lo íbamos a alcanzar, pero, pero bueno, ya veo que sí y os lo agradezco muchísimo, porque creo que implicarnos en, en esto, en la investigación del mieloma, es importante también para nosotros ¿no? y para la investigación en sí misma. Bueno, no quiero dilatarlo más. Este año eh, eh, la recaudación tanto de este reto como otras que hemos recibido mm, por otras vías va a ir a la investigación eh, del mieloma múltiple que realiza el doctor Jesús Miguel, eh, que es de todos y para todos. Eh, él ya lo sabe, yo se lo he comentado hace unos días y cuando acabe el reto eh, pues entregaremos esta Cantidad de dinero y, y, se, y lo haremos eh, públicamente. Mm, no es una cantidad muy grande, nosotros no tenemos capacidad para alcanzar, eh, pues eso, recaudaciones millonarias, pero yo creo que, que aportar algo siempre es bueno. ¿no? Eh, ¿Por qué el doctor San Miguel? Bueno, pues por lo que he dicho al principio, porque creo que es un. El, un hematólogo muy relevante en el mieloma múltiple a nivel mundial y sus investigaciones siempre ayudan a ir más allá. ¿no? Él lleva muchos años, eh, siempre dice que la tesis doctoral la hizo en el año 1980 y está reconocido a nivel mundial como uno de los grandes en el mieloma múltiple y creo que. Bueno, pues que en esta ocasión eh, debe ser para sus investigaciones, para su investigación. Eh, la, su contribución a lo largo de estos años, primero en Salamanca, a la que convirtió en el book insignia mm, del mieloma múltiple a nivel mundial y también eh, contribuyó a que fuera el book insignia del cáncer en España. Eh, Después de muchos años en Salamanca, en donde se dedicó a la investigación y formó un equipo estupendo, eh, teniendo, estando con la doctora Mariby Mateos, para la que ha sido su mentor. Y después, eh, cuando fue, se fue hace ya unos años, yo creo que casi diez, se, que está en Pamplona, eh, pues también en Pamplona, desde Pamplona, eh, su investigación... Eh, ha contribuido pues a lo largo de todos estos años a cambios en el tratamiento del mieloma, aprobación de fármacos, eh, resaltando también la enfermedad mínima residual con el doctor Bruno Paiva que la ha sacado adelante eh, y el mieloma quiescente, el tratamiento del mieloma quiescente de alto riesgo eh, con la doctora Mariby Mateos, que ya es la, la precursora eh, de este tratamiento y la que defiende este tratamiento, pero también el doctor San Miguel ha estado ahí apoyando desde el principio es, este, este, esta nueva visión del mieloma quiescente, ¿no? en donde hemos pasado de no tratar ningún mielomaquiescente, a tratar a aquellos que pueden tener alto riesgo y creo que es un paso muy importante también para la curación. Con el doctor Bruno Paiva ha sacado adelante la enfermedad mínima residual que actualmente y cada vez más está considerada como un valor pronóstico para el paciente y desde luego un valor muy importante para los propios hematólogos. Entonces yo creo que eh, su, la campaña que, que llevan a cabo para recaudar fondos para la investigación eh, se llama ¿Quieres ayudarnos a curar el mieloma? ¿no? Pues yo creo eh, que vamos a aportar nuestro granito de arena en esta ocasión. El doctor San Miguel eh, siempre ha tenido, no sé cómo decirlo, un en contacto muy estrecho con los pacientes y desde luego conmigo y con la comunidad española de pacientes con mieloma múltiple no puedo estar más que agradecida porque siempre ha estado eh, en todas las jornadas que organizamos eh, como consultor cuando hay algún problema con los pacientes, si me preguntáis, si, eh, siempre está abierto a que consulte con él, a que, en fin, eh, su apoyo ha sido en la sombra quizá, no como el de muchos otros, pero muy eficiente, ¿no? y muy gratificante. con lo cual creo que, que en la comunidad también tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? por, por, por todos los favores eh, que nos ha hecho. y entregarle esta cantidad de dinero que, como decía, no es mucha, pero poco a poco van sumando. estamos caminando. Eh, en un camino, siento repetirme, pero estamos deambulando por un camino ¿no? largo y tortuoso, según ha explicado él hace muy poco tiempo, y volver a explicar en, en la jo próxima jornada, la séptima jornada informativa sobre el mieloma múltiple que tendremos el 22 de septiembre en Madrid, en la que también. Estará, bueno, todos estaremos si, puedo, si no pasa nada, ¿no? pero bueno, en principio está cerrado y nos hablará de ese largo y tortuoso camino en el que estamos para alcanzar la cura del mieloma, que algún día llegará, no sabemos cuándo, pero llegará de forma certera y sin ningún tipo de duda. Nosotros estamos poniendo como pacientes nuestro granito de arena, tanto... Eh, con los fármacos, con los eh, ensayos clínicos, como incluso con estas pequeñas colaboraciones que yo creo que son importantes. Por lo menos para mí lo, yo siempre he tenido, bueno, siempre he querido ayudar, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues no, no hay más que decir. Eh, la entrega de esa cantidad de dinero la realizaremos, pues, mediante transferencia, me imagino, y, y luego públicamente. Eh, habrá un momento en el que no sé cuándo todavía ni que yo le entregaré no sé si un cheque o un estos grandes no todavía no lo hemos preparado ella lo sabe ella lo sabe estuve yo hace unos días en Pamplona, Pamplona y se lo comenté y, y, y lo haremos público para que todos ah. veáis que efectivamente aquella aportación que habéis hecho eh, tiene un destino que es continuar Investigando sobre el múltiple con el, con el doctor Jesús San Miguel en esta ocasión. Cuando terminemos esta recaudación, no sé todavía si este año o el año próximo, comenzaremos eh, otra. O sea, esto va a estar eh, continuamente y, se la, y el año que viene pues será otro investigador el destinatario de, de lo que podamos aportar los pacientes. Y yo os lo agradezco muchísimo porque. Eh, bueno, no sé, os lo agradezco mucho, la verdad, porque creo que es una buena opción para todos nosotros. Un abrazo.